Hola, ¿qué tal? En un momento vamos a comenzar con este programa que es Primero tu paz y después lo demás. Conéctense a nuestra radio, estamos en escucharadio.com.mx, escucha es con K, así que los espero ahí, vamos a empezar en un momento más, tenemos un chat para que nos puedas hacer preguntas enfocadas al tema de la espiritualidad, la paz, el perdón, la alegría, la dicha, todo aquello que es importante para nuestro desarrollo espiritual. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Primero tu paz y después lo demás. Yo soy Moss, contigo en este momento transmitiendo desde la Ciudad de México para ti que nos oyes a través de la sintonía de Escucha Radio. Recuerda que nos puedes encontrar cada martes y jueves en punto de las 8 de la noche, hora local de la Ciudad de México, a través de escucharadio.com.mx y en esta hora de transmisión pues compartimos muchos temas enfocados a la espiritualidad y a la paz interior. Diferentes caminos, filosofías y posturas sobre cómo podemos alcanzar la paz interior y mantenernos en ese aspecto tan importante de nuestra propia vida. Muchísimas gracias por conectarte también a nuestro chat. Estamos en escucharadio.com.mx, diagonal chat, y nos puedes ver en este momento en Periscope, en la aplicación para video que tiene Twitter. En Periscope, ahí nos puedes encontrar. Simplemente sígueme a través de mi cuenta de Twitter que es arroba primera atención y en ese momento vas a poder ver el enlace para que puedas conectarte y puedas abrir tu aplicación de Periscope y podernos comunicar por ahí. Saludos a todos los que ya están conectados en Periscope, a todos nuestros amigos. Saludos de Arlington, Texas. Arlington, Texas. Bueno, pues saludos allá a todos los... Indie le llaman a esa corriente que sin tanta producción, sin meterle tanto dinero, se pueden hacer videojuegos. Mira, estuve algún tiempo dando clases de finanzas y economía para niños de escuelas primarias de escasos recursos. Y los niños se les enseñaba una visión empresarial y también se les enseñaba algunas cosas claves dentro de del mundo de las finanzas y la contabilidad, con la intención de que los niños tuvieran esas herramientas también. Niños de 10 años, 9, 10 años. Entonces, yo les preguntaba a los niños, ¿qué quieres ser de grande? Y muchos de ellos, pues a mí me gustaría trabajar en el lugar donde está mi papá. ¿Y tú? Pues a mí me gustaría ser militar. ¿Y tú? A mí me gustaría ser policía. ¿Y tú? Bueno, así, hasta que les empiezo a dar las clases y les digo, es que ustedes también pueden poner su empresa, ustedes también son emprendedores, ustedes también pueden poner negocios o simplemente sin que los pongan, ustedes pueden ser parte de los negocios a través de las acciones. Ustedes pueden ser accionistas de acciones ya establecidas o de empresas ya establecidas. Ustedes pueden comprar en la bolsa de valores activos. Y los niños no sabían nada de eso porque no tenemos una educación financiera desde niños. Tenemos la educación financiera de la carencia, de que el padre siempre le dice al niño, no alcanza, no hay dinero, el dinero no se da en los árboles. No vas a tener suficiente, pero jamás.